Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Hola, Adri. Hola, Ceci, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, hoy estamos con otra clase del movimiento y vamos a tener una clase de fuerza. Vamos a utilizar bastón. Así que si no lo tienen, ya lo van a agarrar y vamos a empezar con la entradita en calor. ¿Sí, Adri? Bárbaro. Marchamos. Marcho. Eso. El bastón por ahora ahí quietito, ¿viste? Vamos bueno. A empezar con un poquito de piernas. Eso. Las piernas, mirá, Adri, vas a abrir y vas a cerrar. Abro, abro y cierro, cierro. Eso. Sigue. Lateral, abre y junta. Eso. Una más y te vas a quedar abierta, Adri. Y quédate ahí, mirá, marchando abierto. Eso. Y de ahí vamos a empezar a balancear, ¿sí? Vale. ¿Listos en casa? Balanceo. Eso. Bien, vamos a empezar a mover un poquito nuestro material. Lo voy a llevar de un lado y al otro, acompañando ese movimiento. Eso. Muy bien. Eso. Siempre acompañamos con la respiración. Sigue, sigue. Tres, dos, uno. Lo vamos a elevar un poquito más el bastón, Adri. Sube, hasta la altura de los hombros. Eso. Le estamos dando movilidad a nuestra cintura escapular. Lubricamos un poquito esas articulaciones. Eso. Arriba. Vamos, vamos. Excelente. ¿Estás bien? Bárbaro. Bueno, entonces vamos a elevar un poquito más, Adri, ¿sabes? Voy a llevarlo más arriba. Ahí, el bastón, más arriba. Eso. Ceci, ¿te parece que vaya un poquito yo más lento? Perfecto. Para que las personas que no puedan ir a tu ritmo, exacto, me sigan a mí. Muy bien. En la silla siempre podemos ir un poquito más despacio. Ahí, eso. Un poquitito más. Tres, dos, uno. Vuelvo abajo, Adri, balanceo. Ahí sí. Eso. Vamos. El bastón, mira, ahora lo elevás. Ahí, cortito. Sube y baja. Sube y baja. Eso. Lo elevás un poquito y lo llevas hacia los muslos. Todo entradita en calor. Vamos, vamos. El mismo movimiento de brazos y vamos a llevar el talón a la cola, Adri. Eso. Sigue. Tres, dos, uno. Combinamos abajo. Toco, toco. Eso. Tres, dos, uno. Y elevamos talón, Adri. Vamos. Eso. Un poquito más. Tres, dos, uno. Me quedo abajo. Toca con la puntita del pie. El bastón vuelve a balancearse. Ahí. Eso. Vamos a llevar el bastón a la altura del pecho. Y voy a elevarlo cortito ahí, mirá. Chiquito. Chiquito. Eso. Un poquito más. Arriba. Un bastón, un palo de escoba, un palo de lampazo, lo que tenga en casa, ¿no? Claro. Es. Dale, dale. Tres, dos, uno. Mismo movimiento de brazos. Voy a tocar con el talón adelante. Ahí. Ahí. Sigo. Es un poquitito más. ¿Cómo vas, Adri? Bárbaro. Eso. Tres, dos, uno. Vuelve atrás el pie. Eso. Tres, dos, uno. Y toca adelante con el talón. Tres, dos, uno. Una más atrás.
3, 2, 1 y adelante. Eso. 3, 2, 1 y afloja, marcho. Flojito ahí los brazos. ¿Qué tal, Adri? ¿Dio para entrar en calor un bárbaro, poquito? Sí, ya estoy entrando en calor. Marchamos. Bueno, te voy a contar. Esta primera parte de la clase vamos a hacer un ejercicio con bastón de tren superior. Luego vamos a hacer un ejercicio de tren inferior utilizando el bastón de apoyo. Y después vamos a combinar los dos. Bárbaro. Para la primera parte de la clase vamos a funcionar así. Bueno. ¿Bien? Bárbaro. Perfecto. Entonces, voy a separar piernas. Arrancamos. Voy a la toma del bastón va a ser abierta. ¿Sí? Los codos los voy a llevar a la altura del hombro. Y voy a llevar el bastón al pecho. Y voy a empujar adelante. Ahí. Aprieto bien mi zona media, aprieto la cola. Eso, cuando voy atrás, hago como un acercamiento de mis escápulas. Eso, los codos que no caigan. Ahí vamos. Adelante y atrás. Si bien el bastón no me da mucho peso, las repeticiones empiezan a sentirse, ¿verdad? Sí, en el trabajo. Tan carga. Sí. Ahí vamos. Un poquito más. Sigue. Junto esas escápulas. Aproximo cuando llevo los codos atrás. Acuérdate que la toma es abierta. 3. 2. 1. Última vez. Eso, aflojo. Bien, Adri. Vamos a ir ahora con el de tren inferior. Bastón de apoyo. Voy a hacer sentadilla. ¿Listos en casa? Bajamos. Bueno. Ahí. Vamos a intercalando una y una. Muy bien, perfecto. En la silla acompañamos a Adri. Extendiendo esa pierna. Los que le decimos siempre la sentadilla, cuidamos la postura. La cola bien atrás. Se pueden reclinar. Muy bien. Las rodillas que no pasen la línea de la punta del pie. Si no puedo bajar mucho, la hago más chiquita, más cortita. El bastón por ahora en este ejercicio nos sirve de apoyo, de sostén. Un poquito más. Fuerza para subir. Control el movimiento. Abajo y arriba. Sigo. 3, 2, una más y aflojo. ¿Qué tal, Adri? Bárbaro. ¿Te dio para completar una pierna a la otra? Sí. Bien, como les dije antes, vamos a combinar entonces el trabajo que hicimos de tren superior más la sentadilla. Entonces voy a bajar, cuando subo extiendo brazos adelante. Ahí, vamos. Eso. No hay apuro, lo hago bien controlado. Importante que salga bien. No hay que correr. Un trabajo bien localizado. Vamos, vamos. Sigo. Cualquier aclaración en la silla, Adri, puedes hacerla sin problema. Sí, estoy reclinada. También lo pueden hacer derechita, con la espalda derechita, pero para no cansar la zona del psoas. Bien. De los flexores de cadera. Hacemos dos más. Una más. Y aflojo. Bien. ¿Completaste? Divino. Muy bien. Próximos. Bastón. Ahora lo voy a llevar arriba. Sigo con la apertura bien grande. Y voy a inclinar. Vuelvo al medio y me voy al otro lado. ¿Sí? Ahí vamos. Esconde ese ombligo. Aprieta la cola. Eso. Marca esa pausita en el medio. No corras. Ahí. Si se me cansan mucho los brazos arriba, puedo llevarlos un poquito más acá. Más cerquita del pecho. Ahí va. Un poquito más. 3, 2,
1 y aflojo, descanso. ¿Qué tal? Bárbaro, me encanta eso. Muy bien, volvemos al bastón como sostén y apoyo. Ahora voy a trabajar con un solo lado, abducción. La pierna de apoyo en semiflexión y la otra va a separar. Ahí. Desde la línea media del cuerpo, ¿sí? Adri, en la silla. Sí, sí, lo hago acá, ¿te parece? Bien. Abriendo, rotando. Si te queda cómodo ahí o si te quieres poner de forma lateral. Bueno, podemos hacerlo así o podemos hacerlo directamente reclinadas. Bien. Con la espalda reclinada en el bien, eso. Respaldo. También esto, que cada uno busque Lo que le quede más cómodo. Lo que le quede más cómodo. Los que estamos de pie, la pierna de apoyo también recibe su trabajo. La pierna que se eleva, tratamos de que la punta del pie quede apuntando hacia el frente. Un poquito más. Dos. Uno y cambiamos de lado, Adri. La otra pierna, bueno, ¿lista? Para que se acuerden, lo voy a hacer de las dos maneras. Bien, semiflexión de la pierna ahí de apoyo. Está. Y subimos. Vamos. Ahí. Arriba. Importante acá que no te caigas, no te vayas lateral cuando la pierna sube. Si ves que te vas de costado, entonces se le va la más cortito, ahí. ¿Sí? Cada uno busca la posibilidad que le quede más cómodo para que el ejercicio salga bien. ¿Sí? Un poquito más. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Muy bien. Aflojamos un poquito las piernas ahí, Adri, también. Y ahora sí, vamos a combinar. ¿Te acordás? Sí. Inclino y voy a hacer una elevación de pierna. Vamos a trabajar todos hacia un lado y después hacia el otro. ¿Sí? Bueno. Prontos. Elevo. Inclino tronco. Hacia el mismo lado siempre. Ahí. Eso. Una pequeña inclinación, mucho control corporal. Un poquito más. Tres. Dos. Uno, y vamos a cambiar de lado. Puedo aflojar un poquito los hombros. Y nos vamos con la otra pierna. ¿Lista, Adri? ¿Listos Lista. En casa? Se no. va. Vamos. Arriba. Inclino. Subo pierna, inclino tronco. Hay que controlar mucho el abdomen. Sigo, un poquito más. Hacemos tres. Dos. Uno. Y aflojo, relajo. ¿Qué tal? Bárbaro. Muy bien, flojito. Próximos ejercicios. Vuelvo a separar las piernas, un poquito del ancho de caderas. Llevo el bastón sobre el pecho y voy a elevar. Ya no tengo que tener por qué la toma muy abierta, más cerradita si se quiere. Y llevo al pecho. ¿Listo? Va. Arriba. Controlado. Eso. Trabajo de hombros. Me canso mucho, antes de que termine el tiempo, puedo hacer una pausita, mantengo acá y vuelvo a enganchar. Sigo. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Flojito los hombros. Muy bien, vamos con tren inferior, ¿sí, Adri? Vamos. En mi caso, vuelvo al bastón como sostén. Voy a trabajar una pierna y otra alternadas, llevando atrás, vuelve y se va la otra. En el caso de tuyo, Adri. Voy a poner más adelante los pies, ¿sí? Y desde ahí voy a llevar hacia atrás. Bien. Una y una. Ahí vamos. Lo mismo que la sentadilla, la rodilla de la pierna que queda adelante no pasa la punta del pie. Trato de llegar a un ángulo de 90 entre la pierna y el muslo. Vamos.
Sigo. Una y otra. Un poquito más. Hacemos dos más, Adri. Dale. Dos. Última. Y aflojo. Muy bien, combinamos con el press de hombros. Perfecto. ¿Listos en casa? Nos preparamos. Bastón a la altura del pecho, llevo pierna atrás y elevo los brazos. ¿Nos vamos? Vamos. Y vuelve. Adri también lo va haciendo con una pierna y con la otra alternada. Arriba. Sube. Vamos, vamos. Qué calor, ¿eh, Adri? Sí. Sigo. Se siente el calorcito. ¿Cómo? Se siente ya el calorcito. Se siente, sí. Qué lindo igual, me encanta el calorcito. Sí. Sigo. Un poquito más. Vamos. Lo que no puedan subir, que lo hagan acá adelante, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Exactamente. Hacemos una más con cada pierna, Adri. Dale. Dos. Uno. Y aflojo. Relajo los hombros. ¿Vas bien? Sí, excelente. Bueno, en casa espero que también vayan muy bien. Vamos a cambiar el ejercicio. Ahora voy a tomar el bastón con la palma de la mano hacia arriba. Los codos pegaditos al tronco. Voy a llevar el bastón hacia el pecho y realizo una extensión completa hasta llegar a los muslos. ¿Sí? Ah, para poder hacerlo voy a tener que separar más las piernas. Bien. Trabajo de bíceps. Ahí. Vamos. Sigo, sigo. Bien controladito el movimiento. Eso. Un poquito más. Sube, baja, sube, baja. Seguimos. Y hacemos cuatro. Tres. Dos. Una más. Y aflojo, descanso un poquito. Muy bien, nos vamos con tren inferior, ¿sí? Bastón, sostén. Ahora, vamos a pedirles que pongan las rodillas hacia afuera, los que estamos de pie. Ahora Adri le va a mostrar la variante en la silla. Voy a hacer tres rebotecitos abajo y voy a extender hasta llegar otra vez arriba. Adri, ¿quieres aclarar algo ahí? Voy haciendo esta vez con rotación del pie externa y cambiando de pierna. Un, bien. Dos, tres. Eso. Trato de localizar la musculatura interna del muslo. Son tres, dos, uno. Y arriba. Tres, dos, uno. Arriba. Acompañamos con la respiración. Sube. Un poquito más. Vamos. Última vez. Y aflojo. Bien, relajamos un poquito. Adri, te dio para completar con las dos, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a combinar ahora con el ejercicio de bíceps. A diferencia de como hicimos anteriormente, vamos a hacer los bíceps en un movimiento cortito, ¿sí? Entonces, vamos a separar piernas, rodillas afuera. Voy a marcar tres cortitos y extiendo cuando llego arriba. ¿Vamos? Vale. Sale. Tres, dos, uno. Subo. Tres, en dos. Este caso no me voy a reclinar, ¿sabes? Sí, porque de todos modos, alguien intercalando cada tres no da como para fatigar el psoas. Muy pero bien. Si alguna persona siente que sí, se puede reclinar. Perfecto. Vamos, un poquito más. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Extiendo.
Dos más, Adri. Una más. Y aflojo. Relajo un poquito. Muy bien. Vamos con los últimos dos, ¿sí? Bárbaro. En el caso de estar de pie, vamos a hacer una toma bien cerradita ahora. Voy a llevar los brazos arriba, los codos cerraditos y voy a trabajar tríceps. Para eso, voy a llevar las manos detrás de la cabeza y voy a extender sobre la cabeza. Adri, igual. Perfecto, sí, igual. Muy bien. Vamos acá. Ahí vamos. Sigo. Sigo controlando, zona media. Aperto glúteos. Que no se produzca una hiperlordosis a nivel lumbar. Vamos. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Muy bien, vamos con el último de tren inferior. ¿Sí? De esta primera parte. ¿Nos queda? Queda más. Separo piernas, me voy a ir a un lado, al medio y al otro. Adri. Voy a tener que venir bien a la punta de la silla, las que puedan. Y buscamos. Llevar el peso a un lado y al otro. Estirar una, estirar la otra. Ahí. Si no puedo bajar mucho, lo hago más cortito. Hace la pausita siempre al medio. Controlado. Ahí vamos. Dale que nos queda la combinación de estos dos. Y ya nos vamos a hidratar un poquito. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Muy bien. ¿Pronta para la última combinación? Pronta. Bien. Brazos ahí, toma cerradita. Me voy a lateral, extiendo arriba. Vuelvo al medio, flexiono. Extiendo cuando llevo el peso a la otra pierna. Flexiono. Ahí. Vamos. Eso. Dale que se nos va. Una más a cada lado a partir de ahora. Última. Y aflojo. Muy bien, Adri. Muy bien en casa. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a una pausita para tomar un poquito de agua, para recuperar. Y para la segunda parte vamos a precisar también la colchoneta, así que tengan la mano. ¿Ah? Ya volvemos. Bueno, muy bien, estamos de regreso, espero que se hayan hidratado, nosotras también, bien. Necesario. Y vamos a continuar con esta clase de fuerza, seguimos con el bastón, no un poco más, seguimos con el bastón, pero acuérdense que vamos a usar también la colchoneta un poquito más adelante. Ahora, vamos a variar un poquito, ¿sí? Ahora voy a hacer un poquito de ejercicios más cardio, más aeróbicos utilizando el bastón, ¿sí? Vamos a hacer dos series de cada ejercicio. Vamos a empezar acá, Adri, el bastón por delante, marchando, de un brazo al otro. Primero te voy a mostrar siempre el ejercicio de brazos y le vamos a agregar a eso el ejercicio un poquito más cardio, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar con un trotecito. Adri puede acelerar un poquito el movimiento de los pies y acá me quedo. Respiro, aumento la intensidad del ejercicio. Cambio el bastón por delante. Eso. Sigo, sigo. Vamos. Un poquito más. Fácil, ¿verdad, Adri? Sí, por ahora, acá bárbaro. Sigo, sigo. Acordate que si no podés despegar los pies del piso, lo haces acá, ¿eh? Tocando puntitas. Un poquito más. Dale. Tres, dos, uno. Me quedo. Marcho. Adri, ahora continuamos, ¿sí? Voy a empujar adelante y lateral. Te empiezo solamente con los brazos. Ahí. Y acá. ¿Sí? Ah, para el mismo lado. Ahí. Sí. Bárbaro. Eso. Muy bien.
Sigue, sigue. Y a esto le vamos a agregar el ejercicio de piernas para aumentar un poquito la intensidad. Y vos estás rotando a un lado y vas a abrir con la pierna contraria. Bueno. Ahí. Vos lo hacés más lento, Adri. Bueno. Siempre hacia el mismo lado estás rotando. Adelante y lateral. Vamos. Sigo, sigo. Tres, dos, uno. Y me quedo. Marcho. Probamos brazos hacia el otro lado. ¿Lista? Vale, lista. Adelante y lateral. Vamos. Lateral. ¿Cambiaste de lado? Sí. Sigo. Y acordate que te vas a salir con la otra pierna y la mantenés. ¿Pronta, Adri? Sí. Tres, dos, uno. Sale. Abre. Y ahí ya cambio el ritmo yo. Sí. Cambiaste de lado, ¿verdad? Sí. Empujás adelante y empujás lateral con el bastón. Eso. Vamos. Sigo, sigo. Un poquito más. Tres. Dos. Uno. Y me quedo. Marcho. Adri, vamos a eliminar ahora el empuje de adelante. Vamos a hacerlo solo lateral. Dale. A un lado y al otro. ¿Listo? Vale. Vamos. Allá. Solo brazos por ahora. Eso. Muy bien. Y como estamos haciendo a un lado y al otro, sí vamos a alternar las piernas, ¿verdad? Sí, yo ya estaba agregando ya las piernas. Ya habías arrancado. Tres. Dos. Uno. Y nos vamos. Y cambio. Eso. Empujo. Y llevo el bastón lejos. Abre esa pierna. Ahora sí la estás alternando, una y otra. Eso. Un poquito más. Sigo. Eso. Tres. Dos. Uno. La última. Y aflojo. Marcho. Seguimos. Muy bien. Ahora brazos. Solamente van a hacer un círculo desde el pecho hacia adelante y bajamos a la altura del ombligo, subimos pegaditos al tronco. Eso. Sigo, sigo. Realizo esos círculos bien grandes. Estoy marchando. Y para aumentar la intensidad, vamos a agregarle un pony, ¿sí? Voy a ir. Ahí. Acordate que si no podés rebotar, lo haces chiquito, como un step touch. ¿Sí? Ahí Adri lo está haciendo de esa forma en la silla. Si no, ahí, ahí. Eso. Sigo, sigo. Redonditos. Un poquito más. ¿Cómo vas, Adri? Excelente. Muy bien, sigo. Vamos, vamos. Tres, dos, uno y aflojo, marcho. Continuamos. Le estamos dando un poco más de dinamismo a esta segunda parte porque es un poquito más cardio, ¿sí? Ahora, brazos van adelante y atrás, pero un poquito más rápido que hoy. Ahí, con la marcha. Sigo. Y le vamos a agregar las piernas. ¿Qué le vas a hacer? Con una patadita. Si no puedo elevar, solamente toco, ¿sí? Y si no, despegas un poquito el pie del piso. Ahí.
Vamos. Respiro, respiro. Vamos, un poquito más. Sigo, sigo. Vamos. Te sigo, Ceci, te sigo. Dale. Tres, dos, uno. Aflojo y marcho. Respiro. Continuamos. Cambiamos el movimiento de los brazos. Vamos a remar, ¿sí? Vamos a remar. Vamos a hacer este movimiento. A un lado y al otro del tronco. Estoy con marcha. Eso. Bajo y bajo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Vamos. Sigo remando. Un poquito más. Y le vamos a agregar entonces, para aumentar la intensidad, un movimiento de piernas. Y vamos a elevar rodillas, Adri. Ahí. Lo voy a hacer más lento. Ahí es más lento. El que puede seguir el ritmo de pie. Y si no, lo hago un poquito más lento en la silla. O lo hago más lento también de pie. Tenemos muchas variantes acá. Sí. ¿Sí? Exacto. Cada uno elige su opción. Sigo, sigo. Eso. Eso. Un poquito más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y marcho. ¿Qué tal, Adri? Divino. ¿Se levantaron esas pulsaciones? Sí. Sí. Marchamos. Bien, me voy a quedar acá un poquito ahí, de trote. Y ya nos vamos a ir a la colchoneta al nada. Ahí. El bastón acá, mira, flojito. Ahí. Exhalo. Siempre la respiración, no te olvides. Dale, dale, dale. Un poquito más. Últimos segundos. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Marcho. Bueno, muy bien. Yo me voy de la colchoneta ahora. Seguimos trabajando con nuestro bastón, ¿sí? Muy bien. Voy a acostar boca arriba. Ahí. Voy a dejar los talones cerquita de la cola. Brazos extendidos. Y voy a hacer un crunch de abdomen llevando el bastón hacia las rodillas. Adri, ¿algo que quieras aclarar ahí? Voy ahí. Desde el respaldo de la silla, contraigo el abdomen, me enderezo y vuelvo a redondear la espalda e ir hacia atrás otra vez. Muy bien. Tratando que los hombros no se tensionen. Eso. Lo que te vamos a pedir es que no hagas tensión con el cuello, las fuerzas abdominales. Ahí. Los brazos se mantienen extendidos. Aproximo a las rodillas y vuelvo. Pero siempre tenés la opción de, si te cansás, podés relajar un poquito al pecho y volvés a extender para llevar hacia las rodillas. Ahí. Un poquito más. Tres. Dos. Uno, y aflojo, descanso un poquito, relajo los brazos que también están en tensión. Vamos a hacer una segunda serie igual a esta, ¿sí, Adri? Dale. Repetimos el ejercicio. Bueno. Me preparo, pronto es en casa, ¿estás pronta, Adri? Nos vamos, arriba. Exhalo cuando hago la fuerza. Escondo ese ombligo. Un poquito más. Hacemos cuatro más, Adri. Dale. Cuatro. Tres.
dos. Y la última. Y aflojo, descanso brazos. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, en casa, descanso un poquito. Ahora vamos a seguir trabajando abdomen, pero vamos a involucrar un poquito más las piernas. Para eso voy a trabajar con una pierna en extensión, aproximo el bastón. Voy a hacer siempre hacia un lado y en la segunda serie voy a ir con la otra pierna. Está perfecto. Bien. Vamos a estirar una. Y nos vamos. Arriba. Aproximo el bastón al pecho cuando bajo. Y llevo cerquita de la tibia. Cuando elevo. Un poquito más. Cuatro más, Adri. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y relajo, aflojo un poquito. La segunda serie vamos a ir con la otra pierna, ¿sí? Perfecto. Entonces queda una flexionada, la otra se extiende. Y nos vamos. Salió. Arriba. Cuatro más. Tres. Dos. Última. Y aflojo. Descanso. ¿Cómo estamos? Bien, de bien. Bien, excelente. Seguimos con zona abdominal, ahora media lateral del abdomen, trabajar oblicuos. Vamos a ir inclinando el tronco y llevando el bastón hacia una rodilla, descanso al medio y me voy a la otra. ¿Sí? ¿Prontos en casa? Pronto. Adri, nos vamos, dale. Vuelvo al medio. Más. Una más a cada lado, Adri. Última. Y aflojo, descanso. ¿Se sintió? ¿Se sintió? Sí, bien apretada la barriga. Bien, aflojamos un poquito, descansamos, que tenemos una segunda serie. Acuérdense que estamos trabajando en dos series. Prontos. ¿Pronta, Adri? Vamos. Nos vamos con la segunda serie. ¿Listo? Estamos. Se va, arriba. Me voy a un lado, descanso al medio, al otro. A un tiempo al medio. Es. Lo sigo. Un poquito más. Ahí vamos. Cuatro más, Adri. Bueno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Descanso. Muy bien. Bien, trabajamos la parte anterior de nuestra zona media. Ahora yo me voy a dar vuelta en la colchoneta para trabajar un poquito posterior, ¿sí? En casa también, vamos a darnos vuelta, vamos a ponernos boca abajo en la colchoneta. Vamos a llevar el bastón adelante. Yo les voy a mostrar mi variante, después Adri va con la adaptación a la silla. Voy a mirar el piso de manera de que la columna siga la línea. Vamos a elevar el tronco y llevar el bastón cerquita del pecho, siempre mirando el suelo. ¿Algo que quieras aclarar ahí, Adri, en la silla?
Vamos a, si podemos, llevamos los brazos arriba y los bajamos al pecho. Y bien. Si no podemos, desde el frente, desde adelante, y le traemos hacia el pecho. Bien. ¿Pronto? Cualquiera de las dos opciones, Ceci. Dale. ¿Va? ¿Estamos prontas? Yo lo voy a hacer desde arriba, vamos. Vamos, arriba. Despego un poquito el pecho de la colchoneta. Llevándolo. Y cuando despego, aproximo el bastón hacia el pecho. Ahí, lo que yo quiero aclarar es que sientan que se juntan las escápulas. Ahí está. ¿Sí? Y muy lleven bien. Los codos bien hacia atrás y hacia la línea media del tronco. Eso. Un poquito más. Hacemos cuatro más. Tres. Dos. Uno. Y relajo. Descanso un poquito. Tenemos la segunda serie igual. ¿Estás pronta, Adri, para la segunda? Pronta. Bien, es igual el ejercicio. ¿Listo? Sí. Nos vamos. Ay, ya me iba hacia atrás de la cabeza. Que esa es otra opción linda, ¿verdad? Pero no en este momento. Los que estamos en la colchoneta, al llevar el bastón al pecho, aproximo los codos hacia las costillas. Un poquito más. Tres. Dos. Uno. Y relajo. Descanso un poquito. Adri, relaja. ¿Qué tal está? Divino, porque se siente mucho la espalda. Muy bien. El bastón ayuda muchísimo. Muy bien. Nos queda un ejercicio más, ¿sí? En dos series. Ahora, lo que vamos a hacer es mantener los brazos extendidos. El pecho no lo voy a despegar ahora de la colchoneta y lo que voy a hacer es elevar un poquito los brazos del suelo, cada uno hasta donde pueda. Bien. Adri. Acá vamos a dejar el bastón arriba de la cabeza, bien lejos, y de ahí vamos a tratar de llevarlo hacia atrás. Bien. Prontos, salimos. Ahí. Cortito, no es necesario elevar demasiado si estoy en el suelo. El pecho ahora está pegadito a la colchoneta. Voy a decir una opción para los que no puedan subir más arriba de los hombros, los brazos. Sí. Que hagan esto, ¿sí? Llevándolo más atrás que puedan un brazo y después el otro. Muy bien. ¿Está? Yo voy a seguir con el que estaba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Descanso un poquito. Nos queda la última serie, Adri. Sí, hago las dos opciones para que se refresque en la memoria. Perfecto. Bien, estamos prontos, entonces se va la última. Preparada, nos vamos. Arriba, sin despegar el pecho. Acordate que estoy mirando el suelo. Y la otra opción. Un poquito más. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Bien, descanso. Voy a dejar el bastón. Si estamos en el piso, vamos a llevar la cadera hacia los talones. Adri, podés, si querés, volcarte adelante. Y voy a llevar los brazos atrás para relajar un poquito la musculatura a nivel dorsal. Me mantengo ahí redondito. Muy bien, vamos recuperando la postura, manos por debajo de los hombros. Voy a pasar una pierna adelante.
Y voy a estirar los flexores de la cadera, Adri. Subo la cadera al frente. Y el brazo lo vamos a cruzar para estirar las fibras del deltoides. Ahí me puedes acompañar también. Eso. Presiono contra el pecho. Bueno, ¿qué tal el bastón? Impecable. ¿Se sintió el trabajo? Sí. ¿Cómo ayuda? Ayuda a exigirnos un poquito más, a ampliar un poco más los movimientos. Exacto. A mantener la postura también. Claro. Aflojo, cambiamos de pierna. El otro brazo ahora, cruza por delante, yo te corro ese bastón. Ahí. Ahí. Muy bien, aflojamos. Yo me voy a sentar en la colchoneta. Voy a poner la planta de los pies juntos para localizar el estiramiento de aductores. Adri, si querés, puedes separar piernas ahí. Para aductores vamos a separar. Ahí está. Tomo aire, me puedo tomar de los pies y cuando exhalo trato de ir en dirección hacia los pies y con los codos empujo las rodillas hacia el suelo. Muy bien, voy a extender una pierna. Ahí. Voy a estirar posteriores. Mantengo ahí. Recuperamos postura y cambiamos de pierna, Adri. Eso. Muy bien, volvemos. Y con este estiramiento vamos a hacer una pequeña inhalación arriba. Exhalo. Y de esta forma nos vamos despidiendo, Adri. Gracias por acompañarme. Gracias a vos. Y nos reencontramos mañana. Mañana. ¿Sí? Nos vemos. Nos esperamos. Chau, chau.